¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí Hunter MC en un nuevo video de Albion Online. En este video tomaremos las economías más básicas en zonas no letales, tanto amarilla como azul, para que puedan empezar a generar su silver, así que empecemos. Farmeo a gran escala o pesca. Esto es lo más básico cuando uno inicia, aunque también lo más pesado, ya que tendrás que farmear cantidades industriales para poder sacar algo de silver, pero a largo plazo te ayudará a tener tus respectivas ramas altas de herramientas y poder aventurarte en zonas hostiles por mejores materiales. Teniendo en cuenta que ahora con las mists puedes farmear materiales 6, 7 y 8 de manera muy segura, con una buena build y sabiendo usar tus defensivos es muy improbable que mueras. Con la pesca sucede lo mismo, aunque tiene el plus de las salsas de pescado, que pueden hacerte ganar un poco más de silver. Como tip para saber qué farmear, puedes dirigirte al mercado de Albion en la ciudad en la que te encuentres y ver por stacks de 999 cuál recurso vale la pena enfocar tu tiempo, teniendo en cuenta que con el precio puede variar dependiendo la ciudad y dependiendo el tiempo que transcurra de haberlo visto. Faccionados. Una actividad muy divertida y con muy buenas recompensas. En este contenido tu labor será tomar puestos de esa facción o recuperarlos. Cada ciudad tiene su facción, así que tú puedes escoger la que más te guste o la que tenga mejores recompensas para ti, ya sea crías, corazones e insignias. Como tip, te recomiendo estar atento al chat de facción para que puedas unirte a algún Discord en el cual estarán lanzando actividades de facción constantemente. Lamentablemente, no hay muchos Discords en español, la mayoría son de habla inglesa, pero con que domines lo básico en inglés, como coordenadas y algunos nombres de armas, podrás participar en dichas actividades. Recuerda faccionarte cuando vayas a hacer cualquier actividad en zona royal, ya que esto también te estará generando puntos de facción. Conforme vayas sumando puntos, igual irás incrementando el nivel de la dicha facción, que te desbloqueará mejores recompensas, como crías de élite o insignias tier 8. Recuerda que al cambiar de facción no perderás los puntos acumulados, pero sí tu rango, así que ten cuidado con esto. Compra y venta de artículos en el mercado. Como su nombre lo dice, consiste en comprar materiales, armaduras, armas, tesoros u objetos para revenderlos en otra ciudad. Lo que necesitarás hacer será seleccionar algún objeto y ver su precio en todas las ciudades. Existen varias páginas para hacer esa tarea, ya que puede ser un poco pesada, pero por motivos que son prohibidos por Albion no te puedo dejar enlaces a ella. Así que será tu tarea buscarlos si quieres ahorrarte este paso. Una vez seleccionado tu objeto, tendrás que dejar la mayor cantidad de órdenes de compra, intentando ganar la mayor cantidad posible de silver, y después transportarlos a la ciudad donde mayor cantidad puedas ganar. Te recomiendo no hacer compras exageradas de más de 50 unidades, ya que puede ser que no se vendan tan rápido, dependiendo si no son alimentos u pociones, tardarán más. Hellgates no letales. Esta es una forma de economía muy buena. Lamentablemente necesitarás de una o más personas para poder realizar dicha actividad, pero es muy bien recompensada. Conforme subas de pisos en las Hellgate, o sea, conforme avances dentro de ella, las recompensas serán mejores, recordando que tienen la posibilidad de aprender un poco de PvP, sin el riesgo de perder nada, más que el mapa que compren o la reparación de su equipo. Transporte de corazones. Es una actividad que está donde uno se facciona, que consiste, como su nombre lo dice, en transportar corazones de una ciudad a otra. En promedio genera 1 millón de silver por hora. La inversión sería de unos 700k, sobre todo por la montura y la compra de tus corazones, aunque también los puedes canjear por puntos de facción. Es un muy buen generador de silver, pero ten cuidado, que existe gente que se dedica a acechar portes en zona royal para quitarle sus corazones. HCE o Hardcore Expedition son las dungeons finales en zona royal y son una gran fuente de silver. Para poder acceder a ellas, necesitas saber las builds y roles que se utilizan. En promedio gastas 3 millones con una build 6.3, un IP de 1550 y un set de skipeo. Puedes hacer mapas del 6 al 10 con esto, lo cual no te dará mucho profit, pero te enseñará las pulls, los bosses y las fases donde se skipea. Para poder acceder a mapas más altos como 14 al 18, necesitas una inversión en build 8.3 obra maestra o 8.4, con un spec de 100 en toda la rama que hayas escogido. Es puro profit mientras no seas derribado por los mobs, ya que esto será tu pérdida por la reparación cara que pagarás. Lo más difícil es encontrar un grupo para poder acceder a estos mapas. En el chat general podrás observar comentarios como LFM DPS 6 al 10 o LFG Shadowcaller 1910 más, que se utilizan para buscar grupo. Por ejemplo, LFM es para gente que ya tiene un mapa y está buscando uno o más personas, y LFG es para publicar que tú estás buscando un grupo. Te recomiendo separar este chat en los ajustes del juego para que sea más fácil encontrar grupo. Recuerda que al comienzo no verás mucho profit, pero puedes tratar de pedirle a tus compañeros que suban tu mapa que tú compras. Normalmente compras un mapa del 6 y tratas de subirlo hasta el 10, lo cual te estará dejando una ganancia de 1,5 millones de silver cuando evoluciones el mapa. No tengas miedo de destruir la economía del juego, porque hay gente que piensa que al recoger silver del piso aumenta el precio del premium. Pero bueno, los seres humanos pensaban que la Tierra era plana, o que los planetas giraban alrededor de ella.
solo voces en estáticas. Aquí debes enfocarte en buscar jefes o cofres dentro de las estáticas que aparecen marcados en el minimapa, en rojo, naranja o amarillo. Existe una build de bastón natural que no pasa de los 400 cada ciber que te puede ayudar a hacer este contenido. Solo enfócate en esto, en matar los bosses, en los bosses y en abrir los cofres, para tener la mayor cantidad de profit posible. Las estáticas no necesitas limpiar toda la doble, solo los bosses y el único que otro mob para poder abrir el cofre. El horario más probable que estén los bosses y no tengas mucha competencia sería de 7 UTC hasta el resto del servidor, que es 10 UTC. Las estáticas que están un poco más lejos de la ciudad donde te encuentres, puede que haya menos competencia, así que te recomiendo ir a ellas. The Mist en zona rural. Son mapas o candilejas a las que puedes acceder sin miedo a que te peleen grupos grandes. En ellas puedes encontrar farm, dungeons, cofres y campamentos. Todo esto lo puedes hacer yendo lo más caro posible para intentar ganar esos cofres sin miedo a morir, ya que es zona royal, o sea, zona azul o zona amarilla. Igual es una buena fuente de fama, así que son muy recomendadas para gente solitaria o que no quiera competencia para subir su rama de farmer. Ya para terminar, las actividades antes mencionadas son las que más profit puedes sacar en menos tiempo. Las dungeons verdes, azules o corruptas en zona royal son una pérdida de tiempo para la recompensa que ofrecen, pero puedes comprobarlo por ti mismo. Espero que te haya gustado el video y que en poco tiempo te traeré las actividades PvP que más silver dejan. Así que te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna guía. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego!